Una violenta pelea protagonizada por tres mujeres se registró en pleno centro de Quilpué. Un Casanoticias captó esta riña que publicó además en las redes sociales. Es la violenta pelea que protagonizaron tres mujeres en pleno centro de Quilpué. Un Casanoticias se registró la riña para dar cuenta de la agresividad de las tres jóvenes de unos 23 años que en plena vía pública cruzaban golpes de puño y patadas. Fue horrible. Se escuchaban los gritos, nomás. Vi el despelote, pero no vi qué es lo que pasó. Entra la persona y la agarra chachazo. Esta persona cae al suelo y le saca un cuchillo y le pega tres puntazos en la parte de la pierna. Ni se inmutan al enfrentarse a golpes y tirones de pelo en medio de toda la expectación de los transeúntes. Con cuchillo en mano se agredían hasta que ocurrió lo peor. El arma cortopunzante impactó en la pierna de una de ellas. Corrió sangre, sí. Porque como le pegó el toque adentro, salió para afuera, el pantalón lo tenía lleno de sangre entero acá. Y ella andaba con zapatillas. La sangre le corría, así tuvo toda la calle entera llena de sangre. Sí, se fueron a los golpes y dentro de los golpes creo que una de las niñas sacó un cuchillo. Sí, que estaba la escoba ahí, que se acuchillaron, que había mucha sangre. Según transeúntes, las mujeres se enfrascaron a golpes disputándose a un hombre que hace algún tiempo está en prisión. Entonces la versión más clara puede haber sido que ella dijo algo mal en contra del marido. Oye, no, tal por cual, que tú hablaste de mi marido, que estaba en la cárcel, bla, 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 qué sé yo. Todas terminaron con lesiones de carácter leve, sin embargo, una de ellas, una de las mujeres lesionadas, resultó con heridas cortopunzantes. Sería por un hecho sentimental. La violencia impactó a todos. Fue violenta. Obviamente se llevaron a las dos personas que habían hecho el show con la cuchilla. Y la otra niña se fue a la ambulancia. Agresividad que no solamente se da entre los hombres, es la pelea por un drama pasional que terminó con las tres mujeres detenidas.